el virus tiene en ellos el mismo efecto que podría tener en personas mayores de 65 años, lo que estamos viendo, que el COVID es letal para estas personas. Pero además, Campos, ha salido otro estudio. Sí, porque además todo se complica, ¿no?, cuando vemos que la obesidad toca muy de lleno a la población más vulnerable, a los más pequeños, a los niños. Hablamos de la obesidad infantil y lo hacemos a través del estudio Aladino, que se renueva cada 4 años y que nos trae estas preocupantes conclusiones. Ojo, se han analizado los datos de 16.000 escolares en edades de 6 a 9 años y la principal conclusión es esta que hemos pintado. Fíjense en los rostros, 4 de cada 10 tienen exceso de peso, pero un dato todavía más preocupante, de esos 4 de cada 10, la mitad, es decir, 2 de ellos, tienen además obesidad. Eso es muy importante, ese dato, y preocupante desde luego para los expertos. Pero este estudio nos deja más conclusiones, como que el sobrepeso y la obesidad son más frecuentes, sobre todo en los escolares que crecen en familias en las que los recursos económicos son menores y los estudios o el nivel de estudios es también más bajo. Además, sabemos, porque se le ha preguntado a los padres, a los progenitores, que 9 de cada 10 tienen una percepción de que su hijo, que tiene sobrepeso, tiene un peso normal. Eso es lo que piensan los padres. Es más, 4 de cada 10 padres que tienen hijos con obesidad no la ven y creen que el peso de sus hijos es normal. Cristina, claves que nos dan los expertos. Los niños cada vez comen peor, menos dieta mediterránea, más comida rápida y más golosinas. Pues ojo, porque no es ninguna tontería. Tenemos la dieta mediterránea, pero hay mucha gente que ve una verdura y hace...